Bienvenidos a Cocinando con Lauren. Ahora vamos a prepararle algo a los niños, a nuestros bebecitos hermosos. Vamos a prepararles algo que les guste mucho. Bueno, y el camarógrafo también me tiene que ayudar, pues ¿qué se cree? Bueno, pues yo nomás ayudo, pero yo nomás digo que para comer. No solamente van a hacer los unos duraznos en almíbar. Ah, bueno, sobre todo, una de las cosas que ya no se vio es que tuvimos que... se puso a hervir los duraznos. Sí, para que se ablande su pielecita, así como el tejocote, para luego podérselos quitar. Bueno, pues miren, ya limpiamos nuestros duraznos, ya le quitamos el hueso, ahora vamos a prepararlo aquí, en esta cazuelita. Vamos a ponerle un poco de azúcar. Este no va a llevar un poco, este sí lleva un buen, para que estén bien dulcecitos. Le vamos a poner 50 gramos de azúcar, le vamos a poner un poquito de agua, los vamos a poner que hiervan para que se sazonen bien con el dulce. Quede bien absorbido el dulce. ¡Ya está, ni puedo! Lo llevamos al fuego, que se empiece a cocer. Pues lo llevé a moler al molino mi masa, exclusivamente para tamal, masa para tamal. Entonces es normal lo que se pone, y si quieres saber cómo se prepara, aquí de arriba te dejo paso a paso cómo puedes preparar el nixtamal. Bueno, pues este, miren, es aproximadamente 1 kilo y 1/4 de masa. Ahora vamos a ponerle 2 cucharadas de manteca. Le vamos a poner una pizca de carbonato para que estén esponjositos. Le vamos a poner el jarabe del durazno, miren, de donde lo hervimos. Le vamos a poner. Y ahora le vamos a poner unos trocitos de durazno para que lleve el sabor del durazno. Vamos a ponerle los que se cocieron más. Aquí sí tendré que meter la mano, aunque no quiera yo. Bueno, pues vamos a empezar a hacer nuestros ricos tamales de dulce para festejar a los chiquitines. Bueno, lo ponemos, lo esparcimos bien. ¿Por qué? Como si fueran los tamales de enchilados. ¿Para qué? Para que le podamos poner los duraznos, para que los puedan ir disfrutando los niños. Que ahora sí, en vez de que vaya de carne, va a ir un pedazo de durazno. Sí, bien, le ponemos bien aquí, le ponemos así a los lados, le embarramos bien, le envolvemos, listo, para que se puedan ir preparando. Bueno, mis queridos nietos, miren, hemos acabado de hacer los tamales. Ahora vamos a ponerlos a cocer para que podamos ya disfrutar nuestros ricos tamales. Y traten de que sea una sorpresa para que los peques no vean cuando les van a dar de desayunar. ¿Qué es lo que les prepararon? Bueno, pues miren, aquí se los ponemos nuestros tamalitos y esperamos una hora y 1/4 para que estén bien cociditos. Y para preparar el bote, aquí les dejo un video en donde pueden verlo cómo se prepara el bote para poner los tamales. Bueno, mis queridos nietos, ya terminé. Bueno, miren ya. Vamos a empezarlos a sacar. ¡Ay, qué rico! Y estamos listos para celebrar el Día del Niño.
saludos a mis nietos y nietas. Ah, y a mis peques, mis bisnietos. Que se la pasen excelente el Día del Niño. Y este es mi regalo para ustedes. Adiós, mis queridos nietos.